¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video aquí a su canal de cremas de corazón. El día de hoy tenemos información sobre refuerzos. Recuerden que la ventana de refuerzos todavía está abierta. Queda muchísimo tiempo para poder traer refuerzos. Así que vamos a platicar de los refuerzos. Y también... Vamos a platicar de nuestro amado club América. Algunas noticias. No sé cómo va a caer América el día de hoy porque yo estoy grabando este video el día domingo para subirlo el lunes. O sea que hoy domingo América está enfrentando o enfrentará a El León. Esperemos que haya sido un resultado positivo. Les voy a dar mi pronóstico para el día de hoy. Creo que América lo gana 3 a 1. Y que el cabecita hará un gol. Así que. Déjenme un like si le atiné. Eh, vamos a ver qué pasa. Pero bueno. Sean bienvenidos, bienvenidas a un nuevo video. Hay que platicar de nuestras águilas del América. Les comento rápidamente que Jorge Sánchez estaba en la órbita del Ajax y. No va a salir. Se pretende en América que Jorge se quede más tiempo en las Águilas del América o al menos este torneo y que se vaya bien vendido cuando regrese del de mundial, porque todos sabemos que Jorge Sánchez apunta para ser el titular de esa lateral derecha con Gerardo el Tata Martino para encarar. Un mundial y buscar que México pues haga algo diferente, lo cual lo dudo bastante porque eh, México no juega a nada. Pero bueno, eh, el miércoles eh, América enfrentará al equipo de Carlos Vela al IFC en los Estados Unidos. Allá, todos nuestros paisanos americanistas, estoy seguro que van a abarrotar el estadio. Va a ser un partido interesante porque eh, la UFC tiene muy buenos futbolistas, los principales ya saben, Carlos Vela, Gareth Bale y América pues también tiene muy buenos futbolistas, creo que puede ser un muy muy buen partido de fútbol, así que esperamos que nuestra América saque un resultado positivo, bueno. Eh, después eh, ya con esto termina el Tour Águila, que pues, ya como saben, América enfrentó a Chelsea, enfrentó a Manchester City y enfrentó a Real Madrid. Eh, me parece que en los tres eh, encuentros América eh, mostró buen funcionamiento, quizá el único resultado positivo pues, fue contra Real Madrid, eh, un empate que se logra en los últimos minutos, un América. Bastante sólido, bastante eh, dinámico. La verdad es que me gustó cómo jugó América este partido contra Real Madrid. El problema es que América pierde contra Cholos y se ve bastante mal. Incluso físicamente se vio muy mal. Mm, hay muchos factores eh, para esa derrota. Obviamente no son pretextos. Pero el primer factor es la cancha de Cholos. Ayer a Mazatlán le costó un chingo de trabajo jugar en esa cancha se resbalaban perdían perdían balones muy claros pases muy sencillos es la ventaja que tiene cholos de tijuana que ya está acostumbrado a jugar en esa cancha entonces eh, américa en el partido contra cholos se vio mal físicamente eh, no tenía variantes no tenía idea cholos eh, aprovecha eso y derrota al américa eh, muy mal ese partido América después viene el partido contra Real Madrid y las expectativas pues no eran buenas para el América se decía que nos iban a golear que si perdimos con Solos que nos esperaba con el Real Madrid eh, después termina el partido y todos reconocen que América hizo un muy buen partido de fútbol ahora se tendrá que enfrentar a León que no es una pieza fácil para el América, pero también León no viene bien, León viene a la baja, o sea, ya no es el mismo León, ya no juega lo mismo este León, entonces creo que América puede aprovechar eso y América trae buen ritmo futbolístico. Puede meter, como les digo, un 3 a 1 el día de hoy, me gusta ese marcador para que América se lleve tres puntos a la casa, después vaya a visitar los Estados Unidos nuevamente se traiga otro resultado positivo y el sábado, perdón, el domingo a las 8 de la noche, el siguiente domingo que me parece que es 7 de agosto, eh, América tiene que dar un golpe de autoridad en el Estadio Azteca, vencer contundentemente a Juárez, que pues Juárez la verdad no trae nada, entonces con todo respeto América debe pasarle por encima al Juárez. Ese es lo que tiene América en el calendario ahora. Pero, como les digo, hay todavía tiempo para que América traiga algún fichaje. Me comentan que Meré está muy cerca de llegar al Mazatlán y con eso América liberará una plaza de extranjero. Hay varios eh, futbolistas que interesan a la América, eh, incluso en el ataque es algo que América quiere seguir reforzando. Y hay uno, uno conocido por todos ustedes, el cual se llama. Joseph Martínez, que juega en el Atlanta United, tiene 29 años, es venezolano y también es delantero. Sí, América tiene en la mira a este delantero venezolano, no tan joven, 29 años, pero está en el apogeo de su carrera, está en un muy buen nivel. Recordemos que América ya en algunas ocasiones preguntó por él, no se dio eh, el fichaje que esperaban. Eh, también por ahí lo de el Kaku Romero, que América estuvo insistiendo, el Kaku quería venir, pero no se, no se concretó. Lo de Pablo Solari, que América igual estuvo ofreciendo buen dinero. Al final de cuentas terminó yéndose no sé, a River Plate. Entonces, eh, Joseph Martínez es opción para el América. América ha preguntado por él. Aquí el factor positivo que veo en esta transacción. Es que Joseph Martínez ya no quiere estar en Atlanta United, quiere estar en un equipo importante y lo más eh, correcto para él y su carrera sería llegar a un equipo importante como lo es el Club América, obviamente. Si ustedes no lo saben, y lo digo no por los americanos que están aquí, sino. Por todos esos haters que tenemos que le van a Cruz Azul, a Pumas, a Chivas, al equipo que le vayan, siempre están chingando con que el América no es el más importante, que el América no viste, que, por favor, al único que conocen fuera de México es al América, y si no, pregúntenle a los equipos europeos, que por ahí Pep Guardiola confundió. A las Chivas con el América, pero obviamente eso ya fue una pendejada de él, porque incluso él jugó en México, entonces imagínense que pendejo tuvo que ser para confundir al América con las Chivas, ¿no? Pero bueno, como ven ustedes este fichaje, Joseph Martínez, 29 años, venezolano, eh, procedente del Atlanta United, juega en la MLS, me parece una buena opción para refrescar el ataque. Eh, recuerden que Roger está lesionado, todavía le falta eh, a Roger Martínez para recuperarse por ahí de unas dos semanas más, tres semanas, Roger quizá podrá ya empezar a aparecer con las águilas. Lo que sé de Roger es que va bien en su recuperación, pero obviamente va a estar fuera otras semanas. Entonces esto es lo que hay con fichajes del América. Como les digo, Jorge Sánchez no va a salir del América. Eh, está todavía contempladísimo para ser titular en el América y obviamente está buscando un lugar en el mundial, el cual yo creo que tiene asegurado en un 80 85% así que les dejo la noticia de hoy miren esta chulada que traigo el día de hoy espero que les vaya muy bien en su día recuerden que subimos el video tempranito para que antes de que se vayan a la escuela se vayan a trabajar ustedes tengan información de nuestro amado club. Los quiero mucho, los estimo, gracias por vernos el día de hoy. Comenten sobre este fichaje, ¿qué les parece? ¿Puede funcionar? ¿No puede funcionar? Los leo aquí abajo en los comentarios. También déjenos un like, déjenos un bonito comentario, suscríbanse al canal. Queremos seguir eh, subiendo suscriptores para hacer más águilas en este canal. Los quiero un chingo, los estimo y estamos en contacto. Bye bye.